¿Dónde está Chur? ¿Cuál es el mapa de las pruebas? Mira, sin rodeos, pasemos a ello. Para empezar la semana que viene en Destiny, comienza el epílogo de la temporada. Acaba con Karken en el asalto terminal de Perspicacia y Control e Impulso, uno de mis modos favoritos. Y ahora, pasemos a Chur. Como veis, estamos en Nessus, en Tumba del Vigía. Tendréis que aterrizar ahí y subir a este árbol donde, como veis, se encuentra Chur este fin de semana. Para empezar, en cuanto a armas, tenemos Palabra del Quemador Celeste. Es divertida, ¿vale? Pero la verdad que nada buena, ¿vale? Estaría mejor que la mejoren. Tenemos Espádice de Ofidio a 60 puntos. Horrible, la verdad, en cuanto a los puntos, lógicamente. Tenemos Recinto de Ruptura para Titanes con 62. Y finalmente, Ojo de Otro Mundo a 62 puntos también. Eso es todo en cuanto a Chur, ¿vale? Bueno, lógicamente también tenemos la aventura de Chenología, ¿vale? Que podéis completar en cualquier actividad. Suerte con ello para que os toque un buen exótico, porque estos la verdad no lo son, ¿vale? Y ahora, en cuanto al mapa de las pruebas de Osiris, este fin de semana tenemos el mapa de Estandarte Caído. Os lo voy a mostrar rápidamente aquí en el apartado de partidas privadas, para que sepáis a cuál me refiero. Y en cuanto a las recompensas, las tendréis abajo en la descripción una vez se sepan, ¿vale? Actualmente, bueno, en lo que estoy grabando el vídeo, pues supongo que no se sabe, pero iréis actualizando el vídeo, ¿vale? Y veréis que en la descripción aparecerán las recompensas una vez se sepan cuáles son la tercera victoria, quinta victoria, séptima victoria, impecable y demás. Así que, con eso ya nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Espero que tengáis un muy buen fin de semana. Suerte con las pruebas de Osiris, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis, joder, suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo, más tarde, ¿vale? No te lo pierdas. Adiós.